3 de agosto se publicó en el sitio web oficial de Pokémon un artículo que incluía el enlace a 5 vídeos que habían sido subidos en oculto al canal oficial de Pokémon en japonés, en cada uno de los cuales se podía ver a uno de los protagonistas de Pokémon Let's Go acompañado de un Pokémon. En el primero de ellos podemos ver a la protagonista femenina caminar por la Ruta 22 y Ciudad Verde acompañada de su Venusaur, quien por cierto salta como una rana. Viendo esto, creo que quienes piensen que Venusaur está basado en una rana o en un sapo, no se equivocan tanto. También podemos ver a la prota femenina interactuar con Venusaur, por cierto. Luego vemos al protagonista masculino caminar por Ciudad Plateada acompañado por su Electrode, quien le sigue rodando, básicamente. Luego vemos por la misma ciudad al protagonista masculino subido a lomos de su Onix, con el cual también interactúa. Esto no es nada innovador, al fin y al cabo. Ya hemos visto en otros trailers y gameplays de Pokémon Let's Go al protagonista subido a lomos de Onix, así que esto no es ninguna novedad, pero bueno. Luego vemos de nuevo al prota masculino correr por la Ruta 22 y llegar a Ciudad Verde acompañado por su Caterpie. Y podemos ver que cuando se aleja demasiado de él, Caterpie automáticamente vuelve a la Pokéball y luego sale de la misma apareciendo más cerca de él. Por último podemos ver a la protagonista femenina correr por la cueva Diglett mientras su Golem la sigue. Está rodando como una bola y ni podemos ver sus brazos y su cabeza. Y tal y como intuyó el CM del Twitter oficial de PLDH, es posible que sea por esto, por el hecho de que no se vean ni la cabeza, ni los brazos, ni las piernas de Golem, por lo que en el sitio web oficial ponen una imagen en negro con varios interrogantes en blanco en el enlace al vídeo en el cual podemos ver a la protagonista femenina ser seguida por su Golem. Porque está como ocultando su identidad, pero de todas maneras, cualquiera que sepa un poco sobre Pokémon puede saber perfectamente que eso que está siguiendo la protagonista es un Golem. Así que no entiendo muy bien por qué han hecho eso, a menos que fuese de coña. Pero en fin, que eso es lo que muestran en los vídeos. Y bueno, pues nada más que comentaros por este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.